El ingeniero Nelson Chuy agradeció la invitación de la comunidad estudiantil del Colegio 2318 y acompañó a los promocionistas del Colegio José Antonio McNamara. Durante la ceremonia, reiteró su compromiso con los niños de la región, además de trabajar por mejorar el nivel educativo con actividades que permitan el desarrollo integral de la juventud estudiosa. Sabemos que el estudio, el éxito de una persona depende del estudio, y realmente nosotros comprendemos que los padres hacen un gran esfuerzo para que sus hijos puedan ser mañana más tarde profesionales o personas de éxito. Pero mucho depende del esfuerzo de ustedes y también del trabajo de los profesores. Realmente la educación es una tarea que involucra a padres, profesores y alumnos. Ustedes son la parte esencial de esta reunión del día de hoy y realmente estoy complacido y satisfecho de que me hayan nombrado padrino de esta función y agradecerles a la comisión organizadora, a los padres de familia por el voto de confianza. Lo importante en la vida es proyectarse. Yo me imagino ustedes son jóvenes todavía, pero van a tener sueños. Y el sueño hay que tratar de cumplirlo siempre y tratar de superar a los padres. Ese es el reto de todo hijo, y eso es lo que espera de los padres, que sus hijos lo superen y sean mejores. Nosotros tenemos mucha confianza en ustedes, confiamos plenamente, y ahora estamos precisamente en una tremenda ley, un mes donde rendimos homenaje justamente a Jesús, que dio su vida con nosotros, y realmente es un ser que siempre está velándonos, y que Dios bendiga a todos ustedes, a todos sus hogares, que estas fiestas realmente sean de paz y sobre todo de felicidad y mucha esperanza. Una feliz Navidad a todos los hogares y también que el próximo año sea mejor para todos ustedes y que cumplan los sueños y las metas que se han generado. Ya sea por supuesto. Muchas gracias. Aplausos para el padrino, por favor. Buenas palabras, queridas palabras para todos los profesionistas de esta noche que estamos en esta bonita ceremonia.